desde que me acuerde, mi hermano me llevaba a los partidos cuando él jugaba de chiquito y ahí me empezó a gustar. Entonces, él empezó a practicar ahí en el barrio con mis amigos. El momento más complicado fue cuando me fui a Indios de Juárez a préstamo de Pachuca y no tuve oportunidad de jugar y estaba en primera división, luego en primera A y luego regresarme a una segunda división otra vez a empezar de nuevo. Ese fue un momento difícil en la carrera que me pasó. Fue contra Chivas de chilena. ¡Ey! ¡Ahí está el chavo! ¡Sí! ¡Ya, maní! ¡Se lo quieren! ¡Ya, maní! ¡Ya, maní! ¡Ya, maní! ¡El chavo! No, pues siento otra vez volver a respirar, volver a hacer lo que te gusta. Puede estar tanto tiempo encerrado, volver a disfrutar de los entrenamientos, porque a veces uno dice, ¡ay, qué ir a entrenar! Pero la verdad hacen falta, ya está uno acostumbrado a eso. Y bueno, volver a vivirlo. Es muy bonito y esperemos que siga así. Para mí es el club más con el que he ganado cosas más importantes y que me siento muy a gusto aquí. Decirle que pronto los veremos y a poner todos de nuestra parte para poder tenerlos en el estadio y volver a disfrutar de los goles y esperemos regalarles un campeonato ahora que nos están apoyando desde casa. Lógico, quedar campeones, hay que ir paso a paso, pensar partido a partido y después pensar en ese objetivo que es el que todos queremos. ¡Sí!